República. Luego de un largo viaje llegamos a la histórica y fascinante ciudad de Santo Domingo. Mira lo que nos han regalado, una mini rosca de Reyes. Y aquí ya nos estamos preparando, nos espera la camioneta para irnos a Punta Cana, señor. Y la hermosa bandera de República Dominicana. Ahí la ponía. República Dominicana es un país del Caribe que comparte la isla La Española con Haití al oeste. Es conocida por sus playas, centros turísticos y áreas de golf. Su terreno incluye bosques tropicales, sabana y tierras altas, incluido el Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. La capital, Santo Domingo, tiene elementos de estilo español como la Catedral Primada de América, de estilo gótico que tiene 5 siglos de antigüedad en su distrito zona colonial. Mira, ahí está la balcaza, es lo que te dije. Sí, sí, sí. Ahí está la puerta de la Ciudad Primada de América, el comercio. ¿Esa estrella de mar es real? Sí. Pero si te la llevan las hormigas se las comen, ¿no? No, pero esas estrellas de mar son una obra de arte. Sí. Llegando a Punta Cana, nos fuimos a un lugar que nos recomendaron llamado Jellyfish, y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente. Esto es todo el sargazo que han recogido de la playa, que esta está bastante limpia. Ahí tenemos el tour de la carabela, toda esa gente para allá. Y me comentaban que allá al fondo, por allá, hay como una plataforma donde hay como una piscina natural que tienen cercada, donde se puede snorkelear. Tienen mantarrayas, delfines, tiburones, gatos. Nosotros estamos acá en Jellyfish, un restaurante que tiene acceso a la playa. Fíjese la arena caribeña. Es como harinosa, blancuza. Se pega al cuerpo bastante como harina. Se hace hasta pan. Pero bueno, todo vale la pena por este paisaje hermoso. Hace un calor exquisito. De repente como que pasan nubes y cae lluvia. Pero te juro que esta es la lluvia que se agradece. ¿Qué le gustó más, Chile o República Dominicana? Difícil. Voy a mostrar los parlantes de roca, están mimetizados con la playa. Ahí, mira. Hasta en esos detalles. No queda tu cuerpo. Espérate. Salida de Punta Cana, dejamos nuestro hotel, el AC Marriott, Ana Sepinska Marriott, dice ella.
y nos vamos a Santo Domingo a recorrer algunos de los lugares históricos de esta isla que encanta. Helado Sarita. Sarita Premium. Ciclón. La competencia de la Monster. Yuquitas picantitas. Estamos entrando a la zona histórica de Santo Domingo. Vean, ahí están los cañones. Y esta es la que dicen es la casa de Cristóbal Colón. Ándele, mira, bastante histórico. Eso es como ventanita. ¿Esto será original? Aquí tenemos a Juan Pablo Duarte, el padre de la patria aquí en República Dominicana. Y Ponque nos va a contar la historia de esa puerta. Esta es la primer puerta de comercio de Sudamérica, o de toda la América. ¡Órale! Vamos a estar haciendo un evento. ¡Wow! Impresionante. Aquí se formó la historia del continente. ¡Cierra la vista! Oye, ¿estos habrán sido realmente calabozos? Pues parecen ser, ¿no? ¿O qué habrá? ¿Qué habrá sido esto? Ahí está la ventanita esa que les comentaba. Puede ser, ¿no? Esta es una de las primeras casas construidas en piedra aquí en la ciudad de Santo Domingo, y su propietario fue nada más y nada menos que Francisco Garay, gran amigo de Cristóbal Colón. Fíjense que aquí están los cordones que tienen el nombre de esta casa, la Casa del Cordón. Para que vean que yo no me peleo con Sabina, encontramos el mismísimo bar Sabina, aquí en Santo Domingo.
Aquí en Santo Domingo se encuentra la primera catedral y el primer castillo de América, ambos ubicados en la ciudad colonial amurallada, zona declarada como Patrimonio de la Humanidad. Gracias a esto, la ciudad, especialmente su centro histórico, reciben aproximadamente 1 millón de visitantes al año. Esta fue la última casa de Cristóbal Colón aquí en América. Los mejores monumentos y lugares a visitar en el centro histórico de esta ciudad son la Catedral de Santo Domingo, la Fortaleza de Ozama, el Baluarte del Conde, la Calle El Conde, Faro a Colón, Cueva de los Tres Ojos y las ruinas del Monasterio de San Francisco. Oye, harta patineta y motocicleta eléctrica por acá. Hoy ya nos estamos despidiendo de la ciudad de Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Un recorrido por la historia, por la cuna del continente, junto a muchos vestigios que dejó Cristóbal Colón. Alguna gente lo quiere, otra no tanto. Pero lo que sin duda es que es parte de la historia, nuestras raíces. Así que esta plaza que al comienzo estaba totalmente vacía, ahora está llena, repleta. Muchas razones y muchos motivos nos hacen estar muy felices de estar en esta isla maravillosa. Por sus playas de ensueño, por sus cascadas, por su avistamiento de ballenas y su biodiversidad, por la diversión de Punta Cana, por su arquitectura colonial y por su gran historia en Santo Domingo. Hermanos, nos despedimos y espero que hayan podido disfrutar de este viaje maravilloso que esperamos repetir. Gracias, República Dominicana.